Para este trabajo vamos a utilizar, en mi caso tengo aquí una varilla, un cable de cobre reciclado, está en el interior de los cables de televisión, por ejemplo, ¿no? Y como veis, se ha oscurecido con el tiempo y de no ponerle ningún producto para limpiarlo ni darle lija y demás. Y también voy a usar este alambre, que es bronce antiguo y viene así de este color. Creo que es bastante parecido, aunque no igual. Y es de la marca Benecrea, tiene 1 milímetro de diámetro. 1,5, 1 milímetro. Este es un sobrante, así que yo no he calculado la medida, pero bueno, para que ustedes tengan una idea, aunque de aquí sobra, tiene 37 centímetros y medio, pero vamos, que eso es irrelevante. Incluso podéis hacer este trabajo partiendo del mismo rollo. Mira, fijaos, estos son dos alicates, os lo digo como curiosidad, ¿no? Fijaos, si los pongo uno encima de otro, son iguales, los mangos tienen el mismo tacto, la misma anchura, parece que los ha realizado el mismo fabricante, ¿verdad? Este es la marca Riagad, que como veis no tiene impresión ni nada, y este es de la marca Benecrea. A mí me parecen los dos exactamente iguales, ¿eh? Yo no veo ninguna diferencia, pero vamos a probar ahora. Partimos de la varilla más gruesa y comenzamos la espiral. Esto va a ser muy duro, por eso yo quería probar los alicates justo aquí, en este trabajo, ¿eh? Mira, fijaos cómo se doblan las pinzas, porque el alambre es muy duro. Una pinza más grande sin duda es mucho mejor. Más grande, cabos más grandes, más fuerte. Voy a probar con esto, a ver si dobla o no. Pues mira, esta es muchísimo más barata que esta. Es muchísimo más barata y yo considero que es mejor esta, ¿eh? Ahora, ¿qué? ¿Cómo os quedáis? La de las marquitas. Parecen iguales. Son iguales, pero no. Una de las cosas que tiene es que esta patina mucho. Está muy pulida. Y esta no patina tanto, esta tiene una superficie un pelín más rugosita. Así que si se la van a comprar y son nuevas y no tienen demasiado dinero, sin duda no apuesten por esta, sino por esta, que es mucho más barata y por lo que veo es mejor, tiene más fuerza de agarre. No gira, ¿ves? No se abre de la otra manera como la otra. Así que esto, pues ustedes me dirán, ya ustedes escogen según les parezca oportuno. Y esta, fijaos, esta es igual, de la misma marca que esta, pero la otra marca, Benecrea, no la hay. No hay este modelo de pinza. Alicate plano. Alicate de punta plana. Bueno, pues vamos a dar aquí una vuelta. Estamos haciendo una espiral plana. ¿Veis? Que le meto el dedo debajo, ¿eh? Es muy fácil de hacer. Se le mete el dedo debajo para ir pegándola en el borde. Y de momento aquí ya no vamos a enrollarnos, sino que la vamos a dejar aquí. Podéis usar el martillo para el centro o dejarlo así tal cual. Bueno, ya tenemos la espiral realizada. Hemos hecho aquí unas marquitas con el rotulador, si recordáis, ¿veis? Para tener siempre la misma medida para las uñas que vamos a realizar. Y el siguiente paso es enrollar aquí un poquito, una vuelta suficiente, luego podemos terminar de enrollar. 30 centímetros que hemos cortado de este otro alambre. ...0,8 va bien, para esto, este es un pelín duro, pero bueno, es que como tiene el mismo color, pues me ha gustado a mí utilizar este.
Bueno, vamos a apoyarlo aquí en la marquita de rotulador, ¿de acuerdo? Aquí. Y hacemos aquí una rafa. Va a ir una por delante, otra por detrás. De modo en que ahí va. Nos va a quedar así. Y voy a enrollar aquí un poquito más la espiral. Ya está. Y seguimos enrollando. Y ahora voy a aplastar aquí la ráfaga. ¿Eh? Va a quedar ahora como si fuese un pico. Una vuelta más. Y listo. Y otra vez hacemos una nueva ráfaga aquí. Por la marquita que hemos realizado. Doblamos ahí. Y terminamos de doblar con el alicate cónico. Tres y cuatro vueltas, las mismas vueltas que entre que había aquí entre uno y otro. Continuamos. Por la marca hacemos la marquita y hacia la espalda. Listo. Todo esto vamos a seguir enrollando hasta que nos guste, ¿no? Podemos ir acoplando aquí en el borde para ver cómo va quedando la espiral. Yo voy a seguir haciendo lo mismo hasta que agote los 30 centímetros y ahora les explico cómo se continúa, ¿de acuerdo? No se vayan.
Bueno, yo he enrollado los 30 centímetros, ni mucho ni poco, porque tampoco íbamos a hacer un círculo completo. Y aquí voy a terminar de enrollar por el borde como si continuáramos haciendo la espiral. Y va a quedar la medida ahí, perfecto, porque no van a quedar picos en la base. Ya tenemos aquí, la base ha quedado plana, así que es la medida ideal, 30 centímetros, pero claro, si hacéis la espiral más pequeña, más grande, con otro alambre, con otro alicate, con, pues necesitáis otra cantidad diferente. Por eso siempre os digo que la medida es algo muy relativo y opcional, depende de lo que quiera hacer cada uno. Bueno, pues nos vamos aquí al mandril. Y ya lo único que nos queda es enrollar para terminar de realizar el anillo. Voy a dar la vuelta para acá, para que quede la espiral más aquí. Como tengo mucho cabo, pues le voy a dar varias vueltas, pero ya os digo que no es necesario esto, ¿no? Yo lo he hecho de esta manera porque es un sobrante que tenía y quiero, lo aprovecho así y pienso que queda más fuerte. Ya está. Inclinamos un poco más aquí, que quede pegado a la base. Y vamos a terminar, como este lado ya es muy historiado, este con una espiral simple. Y bueno, díganme qué alicate usamos. Vamos a probar otra vez de nuevo, porque puede ser un error de haberlo cogido mal del inicio de... Fijaos en las puntas, mirad. ¿Ven las puntas? ¿Las ven? Bueno, pues le voy a cortar aquí un pedacito y voy a hacer la misma operación con el otro alicate. Hombre, yo creo que ya no hay duda, ¿no? Yo creo que ya no hay duda. El barato es mejor. Ya tenéis los enlaces por ahí y demás. Si no, vais a las tiendas y miráis en herramientas, que el aspecto tampoco difiere mucho, es el mismo. Y ahora voy a usar aquí el plano este, mejor que el de pinza, porque tiene una base mayor, ¿no? Para mover la espiral. Y terminamos de enrollar. Si alguien tiene la talla más grande o más pequeña, pues se puede acoplar a su medida enrollando más la espiral o desenrollando un poco y tirando de los aros en el mandril. Ya tenemos aquí un anillo, parece el sol y la luna, ¿verdad? ¿No? Porque uno tiene ráfagas y el otro no. Es como un amuleto. Podéis ponerlo hacia adelante, hacia detrás, como le guste a cada uno. A mí casi todo me está pequeño. Tengo el dedo, bueno, medio grande. Ahí los hay con el dedo más grande. Vale, aquí me vale porque tiro un poquito hacia atrás. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Si te ha gustado este tutorial, like, comparte, suscríbete. No olvides activar la campanita y desplegar el menú que te sale todas las notificaciones. Muchas gracias y hasta otra.